Hola petardillos, bienvenidos de vuelta al canal de la furia. Ahí estamos un día más en Clash Royale y en el día de hoy vamos a intentar el desafío que ha salido nuevo, que se llama Retro Royale, en el cual tienes que crear una baraja con cartas de la primera edición, es decir, que no había legendarias y no había pues todas las cartas nuevas que han sacado, como Chispitas, eso es una legendaria, Javi, como... vosotros me entendéis, ¿no? Porque como yo no llevo mucho tiempo jugando, pues no sé qué cartas fueron las que primero salieron, pero me habéis entendido perfectamente, las cartas de toda la vida. Cosa que yo soy bastante malo, como podéis ver aquí, ya lo he intentado varias veces y solo he ganado dos veces, o sea, no puedo más. Y bueno, a ver qué tal sale. He probado 18 mil millones de mazos, ninguno funciona, todo el mundo me gana con cualquier cosa, da igual lo que ellos tengan, siempre me ganan. Así que bueno, os voy a dejar este vídeo, aunque pierda las tres seguidas, para que veáis lo malo que soy y por lo menos tener el Retro Royal en el canal subido. Así que nada, llevamos P.E.K.K.A. y barril en nuestro estilo de juego. Tiramos el P.E.K.K.A. y cuando la torre empieza a pegarle el P.E.K.K.A., tiramos barril detrás. Brujita para defender, el cañón para los montapuercos, el rayito para por si acaso llegamos a muerte súbita y tenemos que tirar la torre a rayo, etcétera. Vamos a ver qué tal, ya os digo, puede ser que perdamos las 3 del tirón. Mi objetivo es conseguir el cofre mágico, pero es muy difícil para mí. Soy muy malo con las cartas antiguas, tío, es lo que hago. Y ya está. Así que lo siento mucho si son 3 derrotas, pero por lo menos intentad apoyarme para que no me duela mucho el corsado. Vale, aquí... No sé qué voy a hacer, la verdad. A ver si el P.E.K.K.A. le pega al montapuerco. Hace un poquito de daño, eso es. Buena esa flechilla ahí. Y nuestra intención es, en cuanto el P.E.K.K.A. pase, tirar barril. Él ha gastado bastante, bastante maná. Esa bola de fuego no le sirve. Le está pegando la torre al P.E.K.K.A. Lo que quiere decir que nuestros gitanillos se cargan la torre. Vale, perfecto. Primera torre. Importante que si él ha visto esta estrategia ya, se la va a volver a venir. Así que nosotros ahora nos toca defender. Y si aguantamos 2 minutillos, ganamos la partida con una coronita. Mientras tanto, pues defendemos rayitos y cosas así. A ver si él tenía bola de fuego, ¿no? Me ha tirado bola de fuego ahora mismo, así que no creo que me la pueda tirar con... El golem este me da un poquito igual, porque el P.E.K.K.A. le hace counter. O sea que va bien. Ahí está. Ahí está. Y mientras le está pegando, pues nos cargamos los... Hostia, se ha girado, qué cabrón. Se ha girado el tipo. Qué mal, ¿no? Me ha chimpeado. Vale. Vamos a intentar. No haga mucho daño a la torre. Montapuercos viene, ya me lo voy a venir. Así que se carga por aquí. Eso es. A ver si el arquero lo mata. Muy buena arquera ahí. Pues nada, tiene golem y tenemos que intentar que los bárbaros no nos destruyan al P.E.K.K.A. para nosotros defender el golem. Le estamos dejando cargar maná, pero es lo que hay. Aquí te has vuelto a jugar. No era necesario. Vale, vamos a tirar brujita también. Dale un golpe más, P.E.K.K.A. Eso es. Brujita detrás de P.E.K.K.A. Aquí se le puede liar, la verdad. Aquí no queremos liaditas, así que rayito. Ahí está la torre. Perfecto. Tiramos arquerita detrás. Va a tirar flecha. Sí, va a tirar de fuego, perfecto. Pero ahora nosotros tiramos nuestro barril de duende porque le está pegando. Aunque la torre de la izquierda, flecha, bien, ¿ves? Se lo ve venir ya. Entonces es importante que. A ver si puedo colocar aquí el. No puedo colocar cañón. Pero nuestro P.E.K.K.A. le está pegando su torre principal. Eso está bien. ¡Oh! Se la ha cargado y todo. No me estaba fijando. Muy buena, muy buena. Vale, primera partida va bastante fácil. Con esto ya me conformo. Ya está, ya tenéis vídeo, ha sido una partida súper guay. No pidáis más victorias porque puede ser que no las haya. Ya no puedo más, la verdad lo he intentado muchas veces. Y muchas veces es muchas veces. Así que vamos a ver qué tal. Lancelot, Shanghai Heroes. Perfecto, pues amigo, ¿juegas algo o no juegas nada? Pues nada, va a jugar Golem o P.E.K.K.A. o gigante esqueleto. Hay muchas variantes de joderte la vida. Vale. No tira nada. Pues nosotros tiramos brujita por aquí. Que se va a cargar aquí con esto. Y en cuanto la torre empieza a pegarle los esqueletos.
Y la mosquetera también. Nuestro gitano destruye la torre. ¿Quién le estaba pegando? ¿Por qué se han muerto? No entiendo. No entiendo muy bien qué pasaba ahí. Vale. Vamos a soltar todo aquí. No queremos que tanto puerco llegue. No queremos que no llegue nadie. Y vamos a recargar un poquito de maná ahora. Tiene lápida, tiene montapuerco, tiene mosquetera. Puede ser el reciclado de montapuerco, entonces, ¿no? Este va, esta baraja. Cosa que nos viene bastante bien, porque si defendemos lo justo, luego no puede hacer nada contra un par de pecas que se acumulan. Vale, aquí... no queremos liadas, vamos a seguir defendiendo. Tiene peca también. Es de ciclado de montapuerco y peca. Esto hace que no lo veo desde antes de que dejara de jugar. La gente que jugaba ciclado, montapuerco y peca. Vale, pues a ver aquí qué tal. Buena ahí. Montapuerco de nuevo, ¿verdad? ¿Tienes montapuerco? Bueno, no te tiro nada más. La lápida la tiene 100% continuamente, ¿eh? Es impresionante. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es dejar nuestro pega aquí y tirarle el barrilete luego detrás. Y lo va a chimpear un poquito. A ver si puedo hacer un zapatillo. Ahí está. Perfecto. Ahora, brujita por detrás del peca. Ahí matando los esqueletillos. Vale. Vamos a tirar esto por aquí. Y cuando vaya en sí. Como se está centrando mal zap, se está centrando todo el mundo en el peca. Eso es. Tiramos esto por aquí. Tiramos esto por aquí. Tiramos brujita por el montapuerco, no se ha girado. Aguesome, montapuercos. Madre mía, tío. El cañón sirve para defender el montapuerco, pero tienes que jugarlo bien. No como yo. Porque si no. Te chingan. Vale. Pues visto por lo visto. Vale, vamos a tirar aquí un buen rayo que no le da la lápida, creo. Lápida, perfecto. Un buen zap. Un buen cañón. Estaría bien. Buena arquera. Nada, me va a ganar él porque el cañón no defiende demasiado bien con los con el montapuerco aquí. Me gana, efectivamente. Ha estado a punto, él ha descubierto mi estilo de juego y me ha ganado simplemente, ya está. Vale, pues ya está. No es posible que no ganemos más, porque si me ha ganado el de la segunda victoria, imagínate. Imagínate, chaval, lo malo que soy. Es que no sé si cambia la... es que... Montapuercos con esbirro, tío. Me gana montapuercos con esbirro. Increíble. Vale, a ver si el mago empieza a pegarle ahí, al cañón. Perfecto. Este no llega. Perfecto. Y puede ser que se le líe. No, puede ser que se le líe. Le vamos a hacer un poquito de daño a la torre. A ver si la bruja le pega a la mosquetera un poquito. Bien. Vamos a intentar combo de peca... 3, 2, 1. Peca con barril. A ver si no se lo veo el mini. Perfecto. Zap por aquí para hacer un poquito más de daño. Y que los esbirros no lleguen luego a torre. Aunque va a tirar ahora él algo. Yo no tengo nada. Claro, vale, tengo. Aunque no sé si va a llegar. A ver. Se carga el cañón. ¡Qué una, tío! No llega, perfecto, el cañón está bien porque hace que la torre de la izquierda le pegue. Uf, pues vamos bastante igualados. Tampoco le veo mucho futuro a esta partida. Vale, volvemos a tener a Peca, imagino. Es que la putada es que... Vale. Se va a empezar aquí, yo no quiero que empiece aquí, tío. A ver si tira algo más. Tira algo más. Justo la chimbio. Esperamos que el mago empiece a pegarle a la torre. O incluso lo defendemos bien. Vale. Viene doble elixir. Llevamos misma vida de torre. Así que vamos a intentar. A ver si él se va a soltar el cañón. El cañón del globo. A ver si movemos el globo para acá. Bastante bien. A ver si podemos soltar bruja detrás de Peca. Ojo, que podemos soltar. Bien. Ahí.
para que avance un poquito. A ver si le empieza a pegar. Por aquí podemos tirar. Me lía, tío. No, no puedo, no sé jugar a esto, tío. No sé qué hacer. No sé qué hacer, tío. Uf, qué va, tío. No juega demasiado bien este hombre. Yo no puedo hacer absolutamente nada. No puedo hacer absolutamente nada. A ver qué tal ahora. No, no tiene descarga. Yo, pues hemos dejado ahora bastante acá. He jugado fatal, tío. Es que... no lo sé, tío. Los que están jugando este desafío... llevan jugando toda la vida y saben jugar con, la, con las cartas antiguas y yo no, tío. No paso de una, dos victorias ha sido mi máximo. Y, si, y he visto por ahí que en YouTube dice la gente, este desafío es muy fácil, seis victorias lo consigue todo el mundo. Una mierda para tu cara. Vale. Vale, aquí vamos a pasar un poquito. Él ha gastado 5 y 3, 8. Ahora tendrá para zap. Perfecto. Le he hecho daño a la torre. Y vamos a tirar por aquí y por aquí. A defender la Valquiria. No tengo cañón ciclado. Muy bien. Me ha pegado un golpe. No sé. Guardamos el cañón para la siguiente. Voy a ver qué tal aquí, porque voy a hacer un poquito de daño a la torre. No. Perfecto. A ver si se giran, por lo menos, que no, no le den a la torre. Ahí está. Y vamos a ver qué lanza. Pues peca. Que lo defiende bastante bien. Ahí estamos. Tiramos por aquí esto. Que las arqueras por detrás. Él me ha descubierto. Ha descubierto lo que yo hago. Así que directamente. Directamente Valquiria detrás. Y ya no puedo hacer nada. Aunque va a llegar y va a meter un cortazo, el peca. O dos. Está bien, está bien. Está bastante bien. Las arqueras creo que se tiran la torre abajo. Perfecto. No ha ido nada mal, pero no tengo enciclado el cañón. Eso quiere decir que puede tirar montapuercos. Pero bueno, le plantamos un peca en la cara, creo yo. ¿Él quiere atacar por la izquierda? Pues atacamos por la izquierda. Como tú quieras, compañero. Vale, nos soltamos peca detrás para matar el montapuerco en cuanto llegue. ¡Pum! Lo esbirro aquí, aunque no sé si le va a dar. Vale, pensaba que... ¡ay, sí le ha dado! Brujita. Ah, no le está pegando a la torre. Sí, le está pegando a la torre. Vale, voy a intentar ciclar otro peca. Para que defienda todo esto. Vale, 12 segundos, tío. 12 segundos. A ver, pégale al montapuerco, picha. Perfecto. ¡Wow! Pues esta salió bastante bien. Ya está, este es mi máximo de victoria. Uf. Ahora vienen los que llevan dos victorias y me revientan con los mazos que tienen, no lo entiendo. Me gustaría conseguir el cofre mágico, pero es imposible. Vale, yo muteo a la gente y yo paso de que me digan cosas. Vamos a dividir la arquera. Para ver por dónde empieza él. Showtime. Vale, mago por ahí. Que podemos tirar con rayo o con peca. Vale, perfecto, esto no me interesa. Él ha gastado 3 y 5. 3 y 5, 8. Yo he gastado 7 todavía. Vale, aquí vamos a tirar ya directamente esto. Perfecto. Reiniciamos la torre, entiendo. Todavía tenía que haberle tirado la horda de esqueletillo. Pero bueno. No creo que lleguen por aquí los esqueletos. Vamos a tirar a la arquera. A ver si tira el algo luego. Muy mala la arquera, la verdad. No, no hacía falta. He perdido 3 de elixir.
Vale, pues él tiene Torre Infierno. ¿Veis lo que os digo? La gente ahora cuando lleva tres victorias lleva mazos demasiado buenos o algo y ya no puedo. Sobre todo Torre Infierno. Vale, sabemos que tiene Horda de Esqueleto. Esto se va a comer un rayaco, una casa de... Vaya. Puta armada, vale. Ya está, ya la hemos liado. A ver si puedo tirar la brujita, que no creo. Ese gigante me va a hacer mucha puta. ¿Veis? ¿Qué hago yo contra estos mazos? Pero es que... este juego va de... Si fuera el mejor de tres o algo, pues yo vería qué mazo lleva y lo intentaría contrarrestar. Pero es que aleatoriamente no puedo. No puedo. Tiene un Torre Infierno, no entro. Ya está. Tengo que cambiar de mazo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo sé. Dos victorias nada más. Lo siento, chicos. Es lo que hay. Soy muy malo o algo y ya está. Vale, vamos a intentar contrarrestarle la Torre Infierno con esto. Le damos barril aquí. Y descarga aquí. Y vale. Vale, no está nada mal. Pero no voy a conseguir destruir esa torre. Aunque le falta un par de rayos. 30 segundos para un par de rayos. No llega. Vale, vamos a intentar tirar otro barril. Y una descarga. Vale, le queda un rayo. Aquí no bajamos. Vamos a tirar este aquí. Para que defienda. Vamos, el rayito. Perfecto. Tiramos brujita. Pues no ha ido nada, no ha ido nada mal, la verdad. Defender con un... Defender con el P.E.K.K.A. ha estado bien. A ver, estos de aquí nos van a chimpear, tío. Qué pesado. Qué pesado estás, ¿eh? A ver si le tiramos un doble P.E.K.K.A. por la izquierda. Y que se aguante, tío. Un poquito cuidado, que se le puede liar. Cuidado aquí. Vale, se me puede liar a mí también. A ver si el mago. ¡Ay, el mago! Mal por aquí. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada. Pues bueno. Como veis, no se me ha dado absolutamente nada bien este reto, este desafío. Lo llamo reto porque pone retro y me lío. No se me ha dado nada bien este desafío. No voy a llegar ni a las 3, ni a las 4, ni a las 5. Nunca. O sea que voy a dejar de intentarlo porque es una absurde. El cofre es una basurilla. Bueno, por lo menos tengo mucho oro, que me viene bastante bien. 2000. Puedo mejorar algo por ahí. Así que nada. Espero que no os haya gustado este vídeo porque es una puta mierda. ¿Qué ha pasado, Javi? Me estaréis preguntando. ¿Por qué de repente has cambiado? ¿Has hecho una transición? Porque me parecía que el vídeo estaba quedando bastante soso. Y entonces he decidido, pues, jugar varias veces más al desafío para ver si llegaba a 5 victorias. Y si llegaba a 5 victorias, grabar la última, el último intento, para ver si conseguía la sexta victoria. Y, efectivamente, he llegado. Como podéis ver aquí, he llegado a 5 victorias. Tengo 2 derrotas, 5 victorias. Y lo importante es que, por lo menos en el vídeo, voy a abrir el cofre mágico. Ya la sexta ya me da un poco igual. Lo importante era el cofre mágico. Siento mucho no haber puesto el anterior, si queréis... básicamente, he cambiado de mazo, si queréis os lo enseño ahora. Y me ha ido un poquito mejor... He perdido 2, bastante. Me han reventado bastante bien, pero puede ser que tenía un pollo de suerte. Y abrimos el cofre mágico dentro de lo que cabe. Así que más o menos, pues no queda un vídeo muy malo. Oro por ahí, cañones, como no. Tienen que tocar cañones en un cofre mágico. Siempre, caballeros. 43 pandillas. Está bien. Creo que ya se han acabado las comunes ya. Se han acabado las comunes ya. 7. Me tienen que salir épicas ahora. 4 épicas. ¡Ah! Casi. No, y casi. Pensaba que se habían acabado las épicas estas y las especiales, eso. Nada, no hay legendaria, pero tampoco, tío. Creo que toca por lo menos un esqueleto gigante o un globo o algo. Bueno, el mazo, como veis, es de aquí. No sé si os lo he enseñado. No sé, no me acuerdo ahora mismo porque ha pasado el día entero. Vosotros habéis visto un corte, pero ha pasado un día entero. Prácticamente. Y no me acuerdo qué mazo había jugado antes, pero como veis, gigante, mago y torre infierno. El gigante mago de toda la vida que se decía por ahí. Vamos a intentar la última batalla, para que por lo menos veáis cómo he jugado este mazo y a ver qué tal. Porque ya os digo, he tenido bastante suerte. O bien es que
me concentro muy poco en este desafío justo, me concentro bastante mal intentando comentar, cosa que me extraña porque los otros vídeos siempre he jugado mejor. Vale, este hombre lleva elixir, por lo tanto es golem. Pues vamos del tirón. Le tiramos los duendecillos aquí al señor. Horda de esqueleto, me parece bien. Tiramos mago detrás. Vale, le hemos hecho daño a su torre. La horda de esqueleto se va a morir ahora. O no, a ver. Aquí. Perfecto. A ver si esta gente se da la vuelta, que creo que no. Ah, lo tiro fatal. Pues perdemos la torre, jugamos fatal, tío. ¿Ves? Yo creo que sí, que me pasa esto, que me puedo jugar y la lío parda. Y ahora no tengo nada que hacer y me tiro un globo encima. Me acabo de reventar la partida, o sea, la partida más rápida de la historia. Madre mía, a ver si las arqueras hacen algo. Yo creo que no. Me lo congela encima, buah. Muertísimo. Muertísimo. Bueno, pues hemos abierto el cofre mágico. Yo tampoco esperaba que fuera a ganar de todas maneras. Y ha sido por totalmente por jugar mal. Abrimos este a ver qué tal. A ver si sale algo interesante. Uno que no creo. 480 de oro. Dos morteros. Gigantes nobles. Y hornos. Pues nada. Hemos abierto un cofre mágico por lo menos. No sale legendaria. Podría haber salido. Pero bueno, hemos tenido mala suerte. Y estoy contento porque dentro de lo que cabe he llegado a 5 victorias. Y pensaba que no iba a llegar. Pero bueno, he llegado como veis. Así que nada. Ahora sí que sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Fuego!